Y hoy nos enfrentaremos a mil retos. Detrás de cada uno de estos mil papeles hay un reto que tendremos que completar. Si lo completamos, obtenemos un punto. Y el que más puntos consiga, gana. El que menos puntos tenga al final del vídeo recibirá el peor castigo de una caja misteriosa. ¿Qué habrá aquí? Ni siquiera nosotros sabemos lo que hay dentro. Pues yo quiero ir al primero, pero hay un botonazo, tío, ¿eh? 248. Venga, me llega. Sí, mirad lo que me ha preparado la Máxima Producción. ¿Dónde va? Para, Guilleme, qué locura. Fijaros, tenemos el super máximo andamio. Qué auténtica locura. Para los números a los cuales no llegamos. Pues lo voy a sacar ya. 3, 2, 1. Sufrirás spray de telarañas durante un minuto. ¡Oh! Soy como Spiderman. Este no tiene ni idea la que le va a caer ahora mismo, chicos. Vale. Si vosotros os lleváis bien, yo me voy a llevar bien con vosotros. Pensad que hay mil retos. No le hacemos caso, vamos a reventar. ¡Guillermo, por él! ¡Toma, toma! ¡No funciona! ¡El mío no funciona! Quedaros hasta el final del vídeo y sobre todo comentar quién creéis que va a ganar ahí abajo, yo, Natalia o Guillermo. Y esto no es todo, os doy una pista como ha acabado. Hemos hecho los peores retos del mundo, los más asquerosos y repulsivos. No os vais a creer cómo hemos acabado. Y si llegamos en este vídeo a más de 50.000 likes, vamos a hacer una segunda parte, así que de vosotros depende. No de segunda parte, tío, esto es una basura. Chavales, por favor, llegar a 50.000 likes para fastidiar a Guillermo. ¿Qué hace esto, tío? ¡Let's go! Natalia, tu turno. Vale, la verdad es que esta pared no me transmite nada de confianza, así que vamos a la de allí. Este. El 611, a ver qué es lo que te toca. ¡Ah! ¡Ponte un pulpo en la cabeza! ¡Oh! Natalia, un pulpo durante 30 segundos. Es mismo. Que me da mucho asco cogerlo. ¡Que está muy viscoso! Natalia, ¿sabes que los pulpos tienen 3 corazones? ¡Naca! Y el reto comienza en 3, 2, 1, ¡ya! ¡Qué asco, chavales! ¡Cómo huele! ¡Tiene el pelo, mirar! ¡Totalmente viscoso! ¡Qué asco, Natalia! ¡Me ha quedado liquidillo en el ojo y en la boca! ¡Ah! Os voy a proponer un reto. Comentar un número del 1 al 1000. Si ese reto no lo elegimos durante el vídeo, os enviaremos un saludo personalizado. Así que es muy importante quedarse durante todo el vídeo. Pues mira, machote, ahora por listo y por proponer retos, te toca elegir. ¡Pringado! Aquella pared no me gusta, así que me voy a ir a esta que me va a dar una cosa súper buena seguro. Así que el número va a ser el 477. ¡Uy, 477! A ver lo que le toca. Espero que te toque algo muy malo para que no puedas conseguir ni un punto. Pues sí, voy a conseguir un punto porque Guillermo ya tiene uno. ¡Qué mala pinta tiene! ¡Uy! ¡Come verdura cruda! ¡Patata, cebolla y limón! Creo que este reto está hecho solo para Nacar, literalmente, porque odia las tres cosas. ¡Ay, no sé qué me da más asco de estas tres cosas, tío! Pero creo que voy a empezar por la patata. ¡Dale, muerde! ¡Dale, limón! ¡Dale, fuerte! ¡Dale! Cebolla y limón. ¡Vamos! ¡Trágalo! Uy, chicos, la verdad es que creo que esta pared sí que es verdad que Nacar ha dicho que da bastante mala suerte. Pero yo querría alguno de estos números de aquí al fondo. ¿Me los recomendáis? ¡Sí! Vale, pues si ellos me lo recomiendan, no vamos a ir a estos retos. ¡Venid conmigo, venid! ¡No, tío! ¡El 800! ¡Aparta! ¡El 800! 12. Se va a ser malo, ¿eh? Te vas a cagar. No estoy tan seguro yo porque Arta tiene buena suerte siempre. Yo confío en el 812 y deja que te dibujen cosas en la cara durante un minuto. ¡Sí! Vuestro minuto comienza ya. Unicejo, no, tío. Voy a aparecer durante todo el maldito vídeo con un maldito unicejo. Ah, pásame. No, por favor. No.
No os olvidéis que quedan menos de 2 malditos meses para el verano. Y os estáis suscribiendo al canal más de 80.000 personas al mes. Y tenemos que llegar antes de verano a los 5 malditos millones. Por lo cual, coger el botón de suscribirse y suscribiros, que es totalmente gratis. Y si os gusta este tipo de vídeos, aprovecharlo para que haya más Harta Show, dando un pedazo de like, compartiéndoselo a una persona. Y además, suscribiéndose al canal para no perder nada más. ¡Tiempo! ¡Ya está! ¡Vaya cara! ¡Pared un paleto! Solo espero que lleguemos a los 5 millones antes de verano. Mira, ¿sabes qué? Como tú eres un cagao, voy a ir a esa zona. Bien, Guilleve, eso se dice. ¿Te gustan los de arriba, los de abajo? ¿Cuál os gusta? A mí me da igual, sé que a ti te va a tocar uno malo por tonto. De momento yo también llevo un punto, chavales. Mira, ya verás cómo me toca algo bueno. Mira, me parece que voy a coger este mismo, 849. Pégate un pez en la nuca hasta la siguiente ronda. ¡Oh! Por Chulito, shh, cállate la boquita. Parece que la cosa va de animales, chicos. El pescado crudo que llevé. Y encima está podrido. ¡Ay, no quiero, tía! ¡No quiero! ¡Para, tía! ¡Para! ¡Soy un marciano, tío! ¿Quién quiere que le dé mi cara, tío? José Luis. Mira, José Luis. Me queda súper bien, tío. Parece un Pokémon. José, ¿puedes poder hablar con Guillebe a la oreja? ¿Hola, es verdad? ¿Sí? ¿De verdad? ¡Hola, tío! ¡Va a morder! ¡Dice! Está muerto, tío. Mira, yo voy a aguantar hasta la siguiente ronda para conseguir mi segundo punto. ¡Mi turno! ¡Voy a ir a por los 9! Así que voy a por el 999. ¿Oh? ¡Aplasta un plátano con la cara! ¡Oh! Natalia, tienes 30 segundos para aplastar un maldito plátano con la cara. ¡El tiempo comienza ya! ¡Vamos! ¡Aplástalo! ¡Dale! Ahí ponía una ronda. Tú no has llegado a una ronda. Por lo cual no tienes punto. Yo he cumplido el reto. He aplastado el plátano. Así que tengo un puntito. Mi turno. Todos lleváis un punto, pero yo voy a llevar 2 porque voy a ganar. Y el número que me gusta a mí empieza por 5 y acaba por 9. Y está cerca de aquí. A ver, a ver, a ver. Exactamente va a ser el 590 y... 599, seguimos con los 9. Ah, ese número me fue, el mío era el mejor. A ver, pringaos, 599, ponte una cacerola en la cabeza y que los demás te peguen. Conseguirás librarte cuando adivines quién te pega. ¡Te va a chocar! ¡Te va a chocar súper fuerte! ¡Estaba fuerte, súper fuerte! ¡Naka, para, en serio! Nosotros tenemos 3 herramientas: Guillem, Natalia y Arta. ¡Nakar, 3! Espera, ¿pero esto cómo va? ¿Le dais primero todos a la vez o uno? Tenemos que hacer así, ¿vale? ¡Para! ¡En serio! ¡Vale! ¡3, 2, 1! ¡Hola, Gilich! ¡Le he pegado sin querer! Me acabo de quedar totalmente sordo. Vale, eso ha ido muy fuerte. Ha sido el puto mamut de Guillem. ¡No ha sido él, Nakar! Tienes otras 2 oportunidades, si no, no conseguirás punto. Venga, chicos. 3, 2, 1. ¡Oh, mi cabeza, tío! ¡Me estoy quedando sordo! ¡Nakar, ¿quién crees que te ha dado? ¡Natalia! ¡Sí! Primero, pero me acabo de quedar un poquito. Vale, fuera coña, estoy un poco mareado, ¿eh? De verdad. No, estoy muy mareado, ¿eh? Bueno, pasemos al siguiente reto que me toca a mí. Vale, como yo también quiero el segundo punto, voy a utilizar el máximo andamio para coger un super mega ultra número. Quiero el número 56. Dale, sube, dale. Tranquilo, chavalito. Seguro que le toca algo súper difícil al pringao. Pues yo creo que va a tener suerte porque es harta. Pues no, yo seguro que me voy a reír mucho de él. Mirad qué pringados que sois, sois unos pequeñitos. Si no me caigo. Número 56. Creo que es bastante, pero bastante buen número. Ahora que me estoy viendo en el reflejo de la cámara. ¡Madre mía! ¡Qué hermoso! ¡Qué asco que hacéis! Pues te queda muy bien, ¿eh? Sobre
todo mi nombre. Y es la primera vez que te veo tan guapo. ¡Ay, por Dios, mi cara! Ahora que lo estoy pensando, 5 y 6 es un poco raro. Mejor voy a cambiar al 55. ¡Cagao, cagao! ¡Ponte fideos en la cabeza! Jolín, tío, primero el pintalabios y ahora fideos. ¿Pero qué me pasa, macho? Venga, tía, que te vamos a llevar a los fideos. ¡Sí! ¡Hola, hola, hola! ¡Esto es como una atracción del PortAventura! ¡Por favor, que me caigo! Lo que te van a caer son fideos en la cabeza. ¡Qué brinca! Me cago en la leche, macho. Venga, chavales, por favor, ¡qué asco! ¡Qué bonito ahora, tío! Yo no voy a ser tan mala. ¡Parezco un maldito chino! ¡Honey-chan, honey-chin-wa, hai-mai-sa! ¡Pasillo izquierda, la derecha! ¡Derecha, izquierda, el celo! ¡El celo! ¿Dónde está el celo? ¿Qué es el celo? Pues la verdad te queda muy guapo, ¿eh? ¡No, vaya, venga, para un chino! ¡Honey-chin-wa, arigato, sai-ma! ¡Mi pelo! ¡Mi pelo! ¡Parar con mi pelo! ¡Parar, parar, parar! ¡Parar, parar, parar! Yo sirvo para trabajar en un bazar chino, ¿eh? Sí, sí. Sí, creo que no. Pero sí que sí estando sexy. ¡Tengo otro punto! Vale, pues voy a hacer una cosa. Como yo solo tengo un punto, pues voy a escoger el número 2 para hacer el segundo punto. ¡Qué malditos copias, no, chavales! Ahí Guillemé subiéndose en el andamio como yo, tío. Es que es un copias que no tiene ni personalidad. Comentad en los comentarios que Guille no tiene maldita personalidad. Sí, hermano. Y decir que yo voy a ser el ganador. Todo el mundo quiero harta, harta, harta en todos los comentarios. ¡Venga, venga, Guille! ¡Cállate o salto encima tuyo! ¡No vas a saltar! ¡Cállate, elige el número! Mira, ¿qué es el 2? ¡Lo pillo ya! ¡Mira! ¡3, 2, 1! ¡Come picante! ¡Odio el picante, tío! ¡Odio el maldito picante! ¡Uy, Guillemé! ¡Miradlo hasta la máxima! ¡Pero están todos riéndose! ¡Buah! Me están enseñando el bote de picante. ¡Vas a flipar, Guillemé! A mí solo me han dicho que es uno de los picantes más fuertes del mundo. ¡Me caes muy mal, Máximo Producción! ¡Que lo sepáis! ¡Red Hot Pepper! ¡No me gusta mucho el color de esto! ¡Estoy temblando! ¡Ostras! ¡Qué mal huele, tío! ¡Buah, buah, buah! ¡Huele, huele, huele, huele! ¡Huele como tu culo! ¡Huele asco! Vale, si llevara 2 puntos, os prometo que no lo haría. Pero como llevo 1, me toca ser el superhéroe. ¡Ay, fuerte! ¡Ay, madre mía! ¡Hola, hola, hola, hola! Mi padre siempre decía, haz flexiones, haz flexiones, haz flexiones. Necesito beber leche. Ahora saltos. Venga, gimnasia. Me pican hasta los ojos, creo que me han dado en el ojo. Guille, muy bien. Tienes 2 puntos. Vale, pues es mi turno y como soy la que menos puntos tiene y voy a aprovechar que está el máximo andamio ahí y no me he subido, voy a elegir el número 333. ¡Repíteme ese numerín! ¡333! A ver lo que es. ¡No! ¡Tienes que hacer nuggets con tu cara! ¡Tenemos que hacer nuggets con tu cara! ¡Que voy a tener que hacerme como el rebozado en mi cara! ¡Uy, uy, uy, Natalia! ¡Sí que vamos a hacer un nugget de verdad del McDonald's! ¡No quiero! Primero voy a empezar por el huevo, luego la harina y luego el pan rallado. Pues vamos, empieza aquí, ya estás tardando. ¡Tira 3, 2, 1! A ver, ahí. ¡Está frío! ¡Dale! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Una para aquí! ¡Ahora para aquí! ¡Muy bien! ¡Otro, otro! ¡Muy bien! Y a la freidora ahora, ¿no? ¡Eres un nugget! ¡Eres un nugget! ¿Cómo se siente ser un nugget? ¿Me das un besito? Bueno, yo al menos tengo novia y vosotros estáis más solos que la una. Eso lo dirá él. Sí, sí, porque yo a lo mejor tengo novia. Yo también. No les creáis, ninguno tiene novia porque las chicas les tienen miedo. Pues anda que a ti con esa cara, menuda parejita. Cara nugget y cara pintada. A ver, pringaos, que yo llevo 2 puntos, así que voy a elegir un número de la esquina. Me gusta el número 7, me gusta el 2, me gusta el 7, me gusta el 2. Entonces vamos a irnos al 727. 727. Vale, hay mucho.
7, a ver. Sujeta un cactus por las pinzas hasta la siguiente ronda. ¡Oh! ¡Vas a perder! No era tan bueno como pensaba. Nácar, nácar, nácar. Fijaros qué cactus más bueno. Directamente sacaba desde las sabanas africanas. ¿Verdad? Vale, lo voy a coger, pero esto... ¡Pincha un montón, tío! ¡Sois unos...! Oye, una pregunta. ¿Cuántas malditas pinzas tiene un cactus? ¡Yo lo sé, yo lo sé! A ver... Tiene 34. ¿Qué dices, Guillebé? Sí, que yo lo sé, que lo he estudiado. De este cactus, darle un pedazo de like. A ver si podemos llegar al número aproximado de likes. No, bueno, que lleguemos a 50.000 likes me parece genial. Sí, sí, tú ríete, pero acordaros que si llegamos a 50.000 likes, Arta se va para el ataúd a tirarle mucha comida. Sí, porque ya se pasó con nosotros, ya nos vamos a pasar con él. Así que 50.000 likes y lo vais a ver sufrir. Me meto al 100%. Una ronda así la aguanto yo sin problema, chaval. Ya se me está acostumbrando al dedo. Sí, sí, ya veremos, ya veremos. Parad, atrás. Atrás. Vale, sí, atrás. Sí, yo no hago nada. Mi afición por el máximo andamio no se acaba, chicos. Me encanta. Puedo elegir entre varios números. 96, 97, 98, 99, 100, 101 y 102. ¿Cuál me recomendáis? El 101. No, el 100, el tío. El 101, claramente. Lo que tú elijas te va a quedar bien. Natalia, deja de hacerme la pelota porque te voy a reventar en este reto y vamos, vas a tener el peor castigo del mundo. ¿Ah, sí? Pues mira, ojalá te toque lo peor de lo peor y te salga un sarpullido. ¡Hola! Pues te pincho, pues te pincho. Número 98. Tápate la boca con tinta hasta la siguiente ronda. Así no abres esa boca sucia. Sí, tío, que eres un pesado y no te callas. Porque le toca siempre lo mejor. Vale, Arta, como estás callado no pasa nada. Vamos a pasar con el siguiente. ¿A quién le toca? Creo que me toca a mí. Vale, pues ahora es mi turno, así que voy a escoger. Mira, por esa zona de ahí no escogió ninguno. ¿Cuál me gusta y cuál os gusta a vosotros? A mí el 813. No, 400 no. Este. Tampoco. Debajo, debajo, debajo. Yo quiero. ¡Me gusta! ¡Qué gracioso! Sí, sí, que ya vamos, que sí, tío, tranquilo. ¡No! ¡Átate las manos, ponte de rodillas e intenta comer gelatina de un chorro! Vale, ya. ¡Cago en la leche, tío! Me he enfrentado a innumerables retos. Y este reto va a ser muy fácil para mí. ¡Tres, dos, uno! ¡Las manos! ¡Las manos! ¡Hola! Ahí, ahí está. Entra toda. Lleve, vamos. ¿Lo tiene? ¡Se lo ha comido! A ver, que trague. Que trague, tiene que tragar. Se lo come, no se lo come. A ver, Guille. ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Sí! 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 ¡Toma, sí! Pero lleve ahora estás débil! ¡Mira, te puedo tirar! ¡Vale, vale! ¡Para, tío! ¡Para, para, para! ¡Os doy con mi látigo! Turno, así que voy a por el número 466. ¿Vale? ¡No puede ser! ¡Hacer la rueda sobre piezas de Lego! ¡Dios, cómo duelen los dedos! ¡Tiro! ¡Tres, dos, uno! Pero yo te sigo queriendo. Pues yo a ti no, aparta. Mira la parejita que se enfada, que lleva pocos puntos. Vale, yo voy rápido. Quiero el número 782. 782, por fin puedo malditamente hablar, por fin. Sí, habla, me has perdido, pringao. Mira, mira, mira esto. Tranquilo, a ver. Coge agua en la boca y te pegarán con una tortita. Si te ríes, ¿qué te pegará la gente, Nácar? Y tú vas a ser mi maldita Diana.
No, por favor. ¡Juancho, Juancho, Juancho, Juancho! ¡Juancho! Chiste, ¿vale? Se abre la cortina y aparecen 20 gordos. Pero muy gordos, ¿eh? Se cierra la cortina. ¿Cómo se llama la película? ¡Lluvia de albóndigas! ¡Toma! ¡Hala! ¡Toma! ¡Hala! ¡Toma! ¡Hala! ¡Y toma! ¡Ay, me gusta! Este es un chiste súper guay. Tenía un amigo otaku que estaba triste, así que lo animé. ¡Toma! ¡Dale, dale, dale! Está sobreviviendo el tío, ¿eh? ¿Es el chiste o la hostia directa? La hostia directa, ¿no? Mira, no te voy a decir ni el chiste. Tres, dos, uno. ¡Punto tanto! ¡Toma! ¡Sí! ¡Machudo! ¡Tanto y tanto! Preguntaréis, ¿qué estoy haciendo aquí arriba? Y es que para llegar a mi número, que va a ser el 11, vamos a hacer la espera del Titanic. ¡Natalia, ponte, ponte, ponte! ¡Y el número 11 es el día de mi cumpleaños! Y es lo que me toca ver. ¡Explota globos con el culo! ¡Oh! ¡Con miel, ketchup y salsa de yogur en cualquier salsa! ¡Ay! ¡El culo! ¡No me lo puedo creer, Natalia! ¡Siempre te tocan los pringues! ¡Qué pringar! ¡Ahora sí que le va a oler el culo! ¡Dios! ¡Qué maldito asco! ¡Mirar toda esta zona que está! ¡Oh! El caso es que ahora te le tiene que sentar en tres globos con tres salsas asquerosas. A ver si supera el reto y se planta con tres puntos. Esperemos que no, porque yo no quiero perder. Pa, ¿cuál crees que va a escoger? Pues yo creo que el del medio. Yo creo que el grande. Pues yo digo que ninguno se va a cagar. Mi abuelo siempre decía lo mismo. Empieza por el medio, que los dados sorprenden. Por lo cual, no tengo ni siquiera zapatillas, así que con el culo... Culo en pompa. Y petamos el globo, por favor, por favor. ¡Qué bonito! ¡Por favor! ¡Nos va a mojar! ¡Nos va a mojar! ¡Apartado! ¡Va a explotar! Me voy a sacar un segundo. ¡Oh! ¡Me estaba sacando el micrófono y acabo de mojar todo! ¡Qué! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, 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 hola! Pues parece que le gusta y todo, ¿eh? Bueno, no, no, no me gusta nada, pero tengo que cumplirlo. ¡Hola! ¡Tengo el culo todo hecho! ¡Un maldito desastre! ¡Pero tengo tres puntos! ¡Me cago en la leche, tío! ¡Siempre cago aquí arriba! ¡Pero es que me gustan los retos de arriba! Mira, pues voy a escoger de la segunda fila que veo que no hemos escogido. ¡Ah, rápido, bien! Vale, vale. Pues este mismo, yo que sé, el 148. ¡148! Vale, voy. Ponte una carta en la frente. Encima de ella llevarás un vaso lleno de zumo de tomate. ¡Saca la carta sin que caiga el zumo de tomate! ¡Qué asco el zumo de tomate! ¡Ojalá me hubiera tocado a mí! ¡Me encanta el tomate! Pues yo prefiero que no mancharme más la cara, porque es horrible y está pegajoso. Oye, por cierto, ¿por qué hay una cosa abierta aquí arriba? Hola, ¿es verdad que hay ahí? Mira, vamos a hacer una cosa. Si la gente se suscribe ahora mismo al canal y deja 50.000 likes, en el próximo vídeo vamos a subir ahí arriba y vamos a investigar. ¿Te imaginas que vive alguien ahí? ¿Alguien viviendo en nuestro estudio de grabación? ¡Qué miedo! Bueno, voy a hacer el reto, tío. Ya está, tío. ¡Se me va a caer solo! Tienes que hacer esto. Ajá. Y ahora tendrás que sacarte la carta sin que se te caiga el vaso, Guilleme. Es muy complicado. Buah, esto, como te caiga para adelante, vas a ver el tomate. Vale, se sujeta. Dale, Guilleme. Yo creo que es imposible. ¡Ay! 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 ¡Uy! ¡Aliaros! Darlo poco a poco, le queda ay, la esquina. Ay, va muy bien, va muy bien. Va demasiado bien, chaval. Va demasiado bien, bien. Va muy bien, pero al final siempre se complica. ¡Ay! 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 Se queda muy no me lo creo. Está a las puertas del cielo. Vamos, Guille. Vamos. Guille, con cuidado. Lento, lento, lento. Muy lento, muy lento. Queda la esquina. ¡Ay, muy lento! ¡Ay, ay, ay! ¡Muy lento, muy lento! ¡Ay, ay! 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 ¡Ay, ay
¡Lo he conseguido! ¡Qué locura! Se merece un aplauso de todos, ¿eh? ¡Hala! ¡Qué locura! Yo pensaba que iba literalmente a mancharse entero de tomates. ¡Sí! ¿Sabes qué pasa? Que soy el mejor y voy a ganar estos malditos retos. Llevo 4 puntos. ¿Quién tiene 4 puntos aquí? Nadie. Oye, yo quiero ese, pero es que no llego. ¡Guillermo, ayúdala! ¡Vale, Guillermo! ¡Levántala! ¡Dale! ¡Sí! Oh. A ver, deja desbloqueado tu teléfono a los demás durante... Natalia, en TikTok, en Instagram y en WhatsApp, a ver si se habla, a ver a quién da like. Podemos ver unos cuernos, ¿eh? Uy, yo espero que no, continuemos que no, ¿eh, Natalia? ¡Coge su teléfono! El tiempo comienza en 3, 2, 1. ¿Quién es este chaval? Claro, me gusta hace poco. Este es mi crush. ¡Cómo! ¿Qué? ¡Cómo! Tío, acabas de caer al subsuelo. Sí, creo que acabas de quedar un ¿en poco serio, más. ¿En serio, Natalia, tío? ¿Qué cuando pasa? Tu novia dice que tiene un crush, significa que no te desea a ti sobre encima de todo. ¿Crush con crush? Novio. Yo te quiero. Yo quiero 900. ¡El 900! ¡Vamos a 900! ¡900! ¡Aquí, aquí! ¡900! ¡Uy, uy, uy, uy! A ver... A ver, agáchate y tira un Mentos en la Coca-Cola. Intenta cerrarla antes de que explote. Mentos y Coca-Cola. Nácar, nácar, nácar. Todos los... No. Todos los Mentos. Quiero todos los Mentos y te tengo que agachar. Todos y cada uno. Ey, si se cae uno, pierde el punto. ¡Bumble Ball! ¡Cierra, tío! No cerraba, no cerraba, tío. Era imposible, no veo nada. ¡Ay, ha perdido! ¡Vencedor! ¡Mi turno! Yo lo quiero hacer algo bastante rápido, así que vamos a venirnos por aquí. Me gusta muchísimo esta zona, ya que quedan bastante pocos. Y mi número va a ser el 819. ¡No me gusta nada! Tendrás que aplastar el tomate para que se convierta en líquido en menos de un minuto. Hacer vino, pero tomatito. Y aquí tenemos los tomates podridos. Oh, están fríos. Dale, dale. Llevas 20 segundos ya. ¡Ostras! Lo tengo más o menos, ¿sabes? ¡Sal de ahí ahora mismo! ¡Mirad cuánto tomate! ¡He conseguido el reto, ¿no? ¡Sí! ¡Vamos, claro! ¡Bien! ¡Vamos! Mira, vamos a hacer una cosa. A mí me encanta esta... ¡Cállate, pringao! ¡Que elija harta por ti porque eres un pringao! Venga, a ver, elegimos entre nosotros tres. Vente, Rafa. Hay que sacar lo peor. Yo no veo. ¿Qué número elegimos? Tenemos un montonazo de aquí. O podemos ir justamente para ahí, ¿eh? No, esta esquina es la mala. Este me gusta, ¿eh? Que me gusta. No te lo pienses. Serás despegado por espuma de afeitar y tendrás que hacer un baile. Guillebé. ¿Qué pasa? Serás restregado con espuma de afeitar y tendrás que hacer un baile sexy. ¡Tío! Si no lo haces, ya sabes, pierdes. Sí, pues mira, échame la maldita fuerte. ¡Esto es fuerte! ¡Ya con reviento, Sí, tú sí que me puedes tocar. ¡Hola! A ver, Guille, veas como los culturistas. Mira esto no lo hace nadie, ¿eh? Si hay alguien que sabe hacer esto, que me lo diga en los comentarios. Mirad, se viene. Si eres un panda. ¿Y tú qué? ¡Pero te reviento! ¡Te reviento! ¡Venga, tío! ¡Embadurnar de espumita! ¡Restiégate! ¡La restiego! ¡Mira cómo me la restiego!
Mira, mira, estamos la de Rao. A ver. La de Rao. Uy, me voy a reparar, tío. Pensabas que no sabía bailar, pero no sé bailar reggaetón, pero otras cosas sí. Bueno, pues tengo un montón de Guille. ¡Sí! Voy perdiendo, así que el siguiente reto lo tengo que hacer sí o sí. ¡Uy, Natalia! ¡Vamos! ¿Cuál quieres? El 129. ¡129! ¡Qué pesada que eres, tío! ¡Me cago en la leche! ¡Vamos, vamos, para arriba! Tus oponentes tirarán comida de gato por encima de ti. ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Miau, miau, miau, miau! ¿Palabras antes de que te caiga esto en la cabeza? ¡Miau! ¡Soy demasiado guapa! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Natalia, qué haces! No, a mí no, a mí no, Natalia. A mí no. Natalia, yo solo te digo que le has dado like a un tío y le has dicho que es tu crush. Yo me pongo en la pared blanca, no me puedes manchar. Natalia, confío en ti, ya, por favor. ¡Hola, Natalia! ¡Hola, Natalia! ¡Un abrazo, un abrazo! ¡Ay, encima, o sea, le das likes a otros chicos y encima! Madre mía, Natalia, tío, te estás luciendo en este reto, te estás luciendo. Esto huele a ruptura inmediata. Os quedan dos telediarios. Tranquilo, hermano, yo al menos no voy a perder el reto como tú. Que yo voy a perder el reto, tío, si soy el que más puntos lleva. Te estás flipando. Como voy perdiendo, voy a elegir un número aleatorio, un número épico. ¡A un lanzar! Número que me va a ganar. Así que voy a elegir el número... Ahora yo voy contigo porque como veo que vas perdiendo y no puedes perder porque si no, en la segunda parte de este pedazo de reto no vas a salir. Oye, Unai, ¿tú no qué haces perder, aquí? Bueno, una historia muy larga. ¡Una historia muy larga! Déjalo, que va conmigo, déjalo. Con un respeto, Guillebe, un respeto. Pues ¿qué número elegimos? Pues mira, como yo soy el más guapo, el número uno, vas a coger el número uno. ¡Oh! ¡El número uno, el número uno! Cuidado, no te caes. ¡Oh! ¡Oh! Un respeto, a los mayores. Vale, una, ya que has elegido tu número, vas a leerlo tú también, venga, va. ¡Yo también! A ver, ¿qué pone ahí? A ver, el número uno pone, tus enemigos se ponen chetos en la nariz y tú te los tienes que comer. ¡Qué asco! Me tengo que comer chetos de la nariz de harta la tarde, Guille. Al menos son chetos, no está tan mal. Bueno, pero que estarán llenos de mocos, qué puto asco. Venga, tú también. Vale, chicos, me voy a meter todo el chedo en toda la nariz para que nadie se coma absolutamente todos mis mocos. Vale, vale, me lo respeto. Hola, soy el doctor Spielberg y te vas a comer todos mis moquitos. Hola, Caracola. Una que va a tener muy buena suerte porque estoy resfriada y tengo mucho moquito. ¡Oh, no, nena! ¿Cómo estás? Muy bien, hasta aquí has llegado. ¡Ay, maldito asco! ¡Qué asco, qué asco! ¡Boca! ¡La boca! ¡Sí! Mira, mira, mira esto, Nacar, mírame, mírame. ¡Abre la boquita! ¡Cómete el mucoso de la tía! ¡Abre, abre, abre, abre! ¡Arturito! 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 ¡Ya le puto! Se me ha quedado un moco en los dientes. ¡Ese era uno mío, seguro! ¡Madre mía, qué ascazo! ¡Vale, vale, vale! ¡Mi turno, mi turno, mi turno! ¡Oye, oye, oye! ¡Que me estampo! ¡Cuidado, que te vas a caer! ¡Cómo me gusta el máximo andamio, macho! Y mi reto es... ¡Llénate de miel y haz una croqueta con pluma! ¡Vas a aparecer un pollito! ¡Ya no paséis, vale! Que vosotros sois los polluelos. Bueno, cállate, que antes te hemos estampado huevos en la cara. ¿Y sabes por qué le ha tocado la miel, no? ¡Porque es un burro! ¡No! ¡Soy un payaso! ¿Qué me has llamado tú a mí? Payaso. ¡Oh! ¡Te ha llamado payaso clown! ¿Has desayunado payaso? ¿Sabes lo que he desayunado? ¡A tu hermano he desayunado! ¡Lo he desayunado! ¡Lo sabías! ¡Lo sabías! ¿Quién que te haga esto? ¡Hermano, como hagas algo, mi maldito hermano, te reviento la cabeza! ¿Ah, sí? Pues le voy a reventar la cabeza. ¡Baja si tienes los que tienes que tener! Yo hago el reto y tú, a callar.
¡Qué asco, tío! ¡Croqueta! 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 ¡Al final, eh! Gallina. ¡Ostras! De verdad, la miel es más asquerosa de que vosotros os pensáis. Ahora sí que eres un burro. Yo voy a escoger, pero antes un baile. ¡Necesitamos público! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Tempera de algodón de azúcar hasta la siguiente ronda! ¡Hala! ¿Pero de qué se queja si es el mejor reto que hay? Oye, pues a mí me encanta el algodón de azúcar. Pues a mí también me encanta, así que el reto es bueno. ¡Sí! No, bueno, en realidad yo no tendría que celebrar. ¡Me cago en la leche! ¡Sí! ¡Y aquí está bien, chicos! ¡Que lleve ponte a mojar los guantes! ¡Venga, ponme de leche! Y ahora viene la mejor parte. ¡El algodón! Y yo que pensaba que era divertido este reto. ¿Cómo se pega? ¡Hala! De verdad, se pega que flipa, sí, ¿eh? ¡Mira, mira! ¡Para! ¡Me ha acabado! ¿Quién quiere un poco? ¡Poca broma! Ahora sí que me van a querer abrazar las vecinas, a lo mejor. ¿Alguien quiere un abrazo? Soy muy cómodo ahora mismo. ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Olé! 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 ¡Vale! Y voy a coger el super número 499. ¡Oye! ¡A ver qué te toca, Nati! ¡Ah, bueno! ¡Deja que los demás se pinten el pelo! Sí, sí, es bueno para ti o bueno para nosotros. Genial, es bueno para nosotros. Bueno, también es bueno para mí porque será un puntito más. Pero voy a tapar los ojos para que no me entren. Vale, vale, sí, arrodilla. ¡Tres, dos, uno! Natalia. ¿Qué? ¿Está mal? Hola, espera, espera. A ver, a ver. Colores, tanto verde, tanto azul, tanto marrón, tanto otros muchos, muchos colores. Así que Natalia, oficialmente has quedado pintada. Sí que quiero el número 500. ¡500! Atado. Atado. Arrástrate. Arrástrate. Por un camino de tierra mordiendo manzanas. ¿Te gustan las manzanas? No. Dale la cara agachadita, gateando, tienes que darle mordiscos a todas las manzanas, porque si pierdes, vas a cagar. ¡Ay, vas a perder! Me tocará un reto muy malo, ¿no? ¡Muy malo! ¡Tres, dos, uno! ¿Cómo le gusta? ¡Le encanta, eh! Esto lo hago yo, a ver, a tu novia. ¡Oh! ¡Sí! ¡La que no tiene! ¡Exacto! ¡O sí que tenga, ya sabéis! ¡Muerde, muerde, muerde, muerde! ¿Sirve, no? ¡No, no, no! ¡Muerde! ¡Muerde, muerde, muerde! ¡Maldito gusano! ¡Dale, Naka! ¡Tú puedes! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Se está quedando, chavales! ¡Ay, ay! ¡Dale, te quedan dos! ¡Sigue así! ¡Me he matado, tío! ¡Puedes! ¡Naka!
manos, eso no vale. Ojo, la última y... con la mano no vale. ¡Pero mira cómo me he quedado, tío! ¡Estoy lleno de tierra! Oh, ¡qué locura, chaval! Tengo tierra hasta en la raja del culo. Yo también estoy bastante fastidiado, ¿eh? Y bueno, yo soy un algodón de azúcar. Que usted no piensa hacer más retos de esto. ¡Vuelve aquí! Yo, una cosa, yo diría que este reto no cuenta a Nikar porque no lo ha cumplido. No, no lo ha cumplido. No. No. ¿Cómo que no lo he cumplido? A ver, yo creo que Real, como las dos últimas manzanas no las ha mordido bien, yo no le contaría este reto. Yo estoy contigo. ¿Cómo que no? Mi compañero sí que lo ha cumplido. Ah, ahora de repente el jurado sois vosotros, ¿no? Pues tú tampoco has cumplido, tú tampoco, ¿no, payasos? ¡Eso! Sé. A ver, ponedlo en los comentarios, pero para mí este reto es totalmente inválido para Nakar. ¿Pero cómo? Si he quedado, mirar cómo ha quedado, me lo he dejado todo. Bueno, pero no lo has hecho. 390 para mí creo que es un bastante buen número, ¿vale? ¡Beber leche haciendo el puente! Está bien. ¡Sí, por fin me ha dejado uno bueno! ¡Venga, todos van! ¡Venga, va! Que sepas que si no ganas este reto... ¡Te habré ganado ya! ¡Hola, es verdad! ¡Es verdad! No. Es que claro, Guillemé tiene 6 puntos y yo tengo 5. Por lo cual, si no consigo este reto y Guille consigue el siguiente, me va a ganar al 100%. A ver, pero ¿cómo no va a conseguir echarse leche haciendo el puente, payaso? Bueno, a lo mejor se resbala porque alguien le empuja. Bueno, vamos a tranquilizarnos. Algo así, buah, con la maldita miel es complicado, ¿eh? Y... Vale, tienes que beber, no me ha gustado eso, A ver, bro, pero no me tires así, ¿sabes? Venga, tú puedes, tío, vas a perder, te vas a cagar y vas a perder. Traga, traga. ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Buah, creo que es la primera vez en mi vida que hago bien el puente! Y tú me querías fastidiar, ¿eh? No, al revés, yo no gano nada. ¡Hola! ¡El comidajo! Tranquilos, que os quedan retos. Y a ti también, chulito. Ahora la cosa se pone muy, pero que muy interesante. Porque vamos a hacer la última ronda. ¿Y por qué hacemos la última ronda si aún nos quedan muchísimos, pero que muchísimos, muchísimos retos? Porque vamos a hacer una segunda parte si llegamos a 50.000 likes en este vídeo, chicos. Así que, ¡darle like! ¡Que estoy sintiendo la energía! Ahora sí, chicos, todo el mundo le ha dado like, por lo cual vamos a hacer la... Espera un momento, porque en el siguiente vídeo no voy a estar yo participando. Va a participar por mí Unai. ¡Oh! Bueno, seguro que lo hago mejor que tú. ¡Oh! Tranquilo, cuando te metan cosillas por ahí ya verás tú con ser... Bueno, acá. Chicos, última ronda. Yo llevo 6 puntos, Guille lleva 6 puntos. Uno de nosotros dos va a ser el ganador. Pero la cosa es la siguiente: Nakar lleva 3 puntos y Natalia lleva 4 puntos. Si Natalia supera el reto, oficialmente Nakar habrás perdido. Dicen que perder a veces va bien, ¿eh? Bueno, veremos lo que hay en la caja misteriosa. Mi último reto, así que decidme un número. El 9. El 5. No sé, vaya ya el 7. 9, 5, 7, 957, Guille. ¡Rápido! ¡Uy! ¡Qué mala pinta de número! Vale, ¿estáis preparados para ver cómo gano? Pues yo sí, tío. Cada oponente te echa pasta de dientes por la cara. ¡Bien! ¡Uy! Guille B, te vas a cagar. Uah, Guille B, no sabía que te gustaba tanto la pasta de dientes. ¡Pues mira, me encanta! ¡Vamos! ¡No tengo miedo! ¿No tienes miedo, Guille B? ¿No tienes nada de miedo? ¡Pero nada de miedo! ¡No, pero está muy fría y esto aumenta! A ver, una cosita. A ver, abre la boca, Guille B. ¡Déjame! Si se te acerca ahora una chica, a lo mejor vamos. ¡Que olería súper bien! ¿Qué ha sido? ¿Has sido tú? ¿Qué ha sido? No, yo no he sido. ¿Has sido? Yo quiero decir que estoy en medio y creo que Guille B se merece este punto. ¡Sí! ¡Vale! ¡Y sí! Voy primero, venga, Arta. Ahora es tu turno, a ver si consigues igualarme. Tranquila, hermana. Yo te igualaré. Quedarás hasta el final del vídeo porque yo soy el último. Natalia, tu turno. Si superas el reto, Nakar pierde. Bueno, Nakar, no sé si voy a tener buena suerte o mala suerte, pero lo voy a completar, haga lo que haga.
así que voy a por el número 732. 732, ¿dónde está? 732, no tengo miedo, no tengo miedo. ¡Aquí! 732, abre el libro de chistes y retos de Arta y haz un reto. Ahí hay buenos retos, ¿eh? Vamos a ver, una página al azar. Ya tengo aquí el libro de chistes y retos de Arta, que por cierto, si no lo habéis leído, leerlo ya. Y vamos a abrir, mira, ¿sabes qué? Voy a ir por el final. ¡Cualquier página! ¡Dale, Natalia! ¡Tres, dos, uno! ¡Ojo! ¡Echarle mucha sal a un batido! ¡Me gusta! ¡Ole! ¡Echarle sal a un batido! ¡Cuánta sal! Yo esto no me lo bebería ni por todo el dinero del mundo. ¡Mira! ¡Hola! ¡Esto es súper salado, tío! ¡Abre la boca, Natalia! ¡Ojo! ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! Es que lo voy a hacer. Vale, voy a ir rápido. Es el último reto. Me la estoy jugando. El 8, 6, 9. ¡8, 6, 9! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¡No! ¡Oh! 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 ¡Pillado! ¡Oh! ¡Listo! Báñate en una piscina gigante de tomate. ¡Hola! Y ahora la pregunta es, ¿lo vas a hacer o te vas a cagar como un pollo? Pues si obviamente. No pierdes. Obviamente que lo voy a hacer. ¡Sí! ¡Nácar, nácar, nácar! Ahora que la estás viendo, ¿vas a cumplir o te vas a cagar? Voy a cumplir, tío. A ver. A ver, a ver, a ver, esa narizita que no hay problema. Es tomatito. Me gustan los macarrones con tomate. ¿A ti no? A mí no mucho, la verdad. Pues mira, voy a meter ya un pie para que veas que me debo. Parece Michael Jackson, mira, mira. Y me tumbo si quieres. ¡Oh! ¡No! ¡Hazle estrella, la estrella! ¡No! ¡Hazle estrella! ¡Qué locura, chavales! ¡Qué locura! ¡Vale, tío! ¡Me da mucho asco, tío! Vale, yo creo que he cumplido, ¿no? ¡Sí! ¡Muy bien, Naka! ¡Qué asco, tío! ¡Da bastante asco! Yeah. ¡Mira cómo tengo! Oye, una cosita ahora, chicos, que estoy pensando. Ahora no solo hay un perdedor, sino hay dos. ¡Vamos! Pues entonces hay alguien que no pierde o perdemos los dos. ¿Eh? ¡Perdéis los dos! ¿Qué habrá en esta caja misteriosa? ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué hay en la caja misteriosa? A ver. ¿Qué hay? No, ¿qué hay? Creo. ¿Qué es esto? ¿Qué, creo. ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Porque hay una maldita pelota de Spiderman? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. ¿Cómo? A ver. ¿Dónde están? Bueno, pues chicos, nosotros también vamos a desaparecer. Os voy a dejar justamente el primer vídeo de Arta Show justamente por aquí. Ir a verlo si todavía no lo habéis visto. Muchísimas gracias, espero que lo veáis. Un montonazo, darle un pedazo de like, suscribiros al canal. Yo soy Arta, como siempre digo, vive al máximo.